Porque la mayoría de alaveses y españoles que votaron cambio se merecen que se produzca ese cambio. Y no podemos fallar y dejar que siga gobernando el Partido Popular. Un partido que vuelve a engañar a los españoles cuando vuelve a prometer en campaña que va a bajar impuestos. Y dice que no va a haber más recortes mientras envía una carta a la Comisión Europea en la que se compromete a hacerlos para evitar una multa de 2.000 millones de euros por su mala gestión económica. Un partido que deja una herencia maldita, un déficit del 5%, una deuda pública de más del 100%, una tasa de paro de más del 21%, la amenaza de multa de la Unión Europea de 2.000 millones de euros, un nuevo recorte de al menos 8.100 millones de euros en los próximos dos años, el importe de la rebaja de impuestos a los ricos que hizo Montoro y una hucha de la seguridad social exhausta, que se pueda acabar en algo más de año y medio y deja en situación de riesgo a las pensiones públicas. Hoy hay un 28,6% de españoles, casi 3 de cada 10, en riesgo de pobreza y exclusión social. El 6,4% de los españoles sufre una carencia material severa y uno de cada 5 españoles, el 22,1% de la población, se encuentra en riesgo de pobreza. Y un año más, la renta media de los hogares se redujo en el año 2015. Y eso se podía haber empezado a cambiar con un gobierno de progreso liderado por un socialista. Pero algunos que hablan mucho de las personas solo pensaron en el qué y de lo mío y dejaron que siguiera gobernando el Partido Popular. Algunos, entre un gobierno de cambio para mejorar la vida de las personas o un gobierno de derechas carcomido por los casos de corrupción y responsable de sufrimiento de tanta gente, se quedaron con Rajoy. Y no podemos fiarnos de quienes prefirieron que siguiera la derecha del Partido Popular a un gobierno socialista. Mirad, la mayoría de alaveses, vascos y españoles que votaron cambio el 20 de diciembre se merecen que el cambio se produzca. Y la única opción real existente para echar al PP del gobierno de España pasa por el Partido Socialista. No hay otra. Que nadie se engañe. No hay más que Pedro Sánchez o Rajoy. Lo demás son entelequias o fantasías. Y por eso desde Álava vamos a trabajar para que la voz de la izquierda, de cambio, progreso, igualdad, solidaridad y modernidad que representa el Partido Socialista de Álava, se escuche en las Cortes Generales. Y trabajaremos por un sí al cambio. Gracias y os dejo con Idoia Mendia. Un gusto hoy. Bueno, hemos estado compartiendo con Antonio Hernando, que le conocéis de sobra, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, pero también portavoz en esta campaña electoral del PSOE, que ha venido a visitarnos, ha compartido con nosotros y con los candidatos cabezas de lista al Senado y al Congreso por Álava cómo tiene que ser esta campaña y cómo afrontamos los socialistas esta campaña en las próximas semanas. Pero antes de darle la palabra a Antonio, sí quería dar unas pinceladas desde la visión de Euskadi que tenemos los vascos y los socialistas vascos de esta campaña de generales, lo que nos jugamos en estos comicios, de lo importante que es que la ciudadanía se movilice en las próximas elecciones para forzar ese cambio en las políticas españolas, para abrir ese nuevo tiempo que tanto llevamos reclamando el conjunto de la ciudadanía que se produzca en España. Y en las últimas semanas asistimos también, y en parte lo ha dicho Javier, a discursos aquí en Euskadi diciendo que no nos jugamos nada los vascos en estas elecciones generales, que esto no va con nosotros. Bueno, pues yo creo justo lo contrario, que todo lo que está en juego en estas elecciones no es ajeno a nadie en Euskadi, a nadie de los que estamos aquí, porque en estas elecciones generales nos jugamos cuestiones tan importantes y que nos afectan tanto como el futuro de las pensiones. Por eso los socialistas apostamos por un nuevo pacto de Toledo, por garantizar el futuro de las pensiones, no solo de los que están cobrando la pensión ahora, sino de los jóvenes que en el futuro también tendrán que tener garantizada una pensión. Y por eso apostamos valientemente por garantizar la financiación de las pensiones. O también proponemos unos planes de empleo que se generen desde el compromiso de las administraciones públicas, del conjunto de las administraciones públicas, para garantizar un empleo digno a aquellas personas que llevan más de un año en el desempleo, los parados de larga duración, que cada vez son más
aquí en Euskadi y también en España, o para garantizar una oportunidad a los jóvenes que sufren el desempleo más alto de toda Europa. ¿O qué os voy a decir, y yo como mujer, de la igualdad, del retroceso que se ha sufrido en términos de igualdad entre hombres y mujeres en esta legislatura nefasta de Mariano Rajoy y del Partido Popular? Los avances que dimos, que nos situaron en la cabeza de Europa con José Luis Rodríguez Zapatero, han quedado absolutamente paralizados. Y Pedro Sánchez y los socialistas estamos comprometidos con renovar, con un pacto en contra de la violencia de género, con reforzar la ley de dependencia, que en definitiva es dar salida a tantas y tantas mujeres que ahora están en el hogar cuidando a los familiares y a los dependientes. Y es por fin hablar en términos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, igualdad salarial para el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Y por supuesto, también desde aquí, desde Euskadi, ¿cómo nos va a dar igual quién gobierna en España cuando estamos convencidos de que necesitamos renovar el pacto de convivencia entre el conjunto de los españoles, necesitamos renovar el pacto territorial, necesitamos renovar la Constitución para tantas y tantas cosas, evidentemente derechos fundamentales que ahora no se recogen, pero también y sobre todo clarificar de una vez por todas el panorama territorial español y responder a los retos que inevitablemente se presentan una y otra vez? Y hoy me encuentro con que algunos aquí en Euskadi nos dicen que necesitamos hacer un voto de castigo en las próximas elecciones. Y son los mismos que votaron no a Pedro Sánchez junto con Mariano Rajoy y que han permitido que Mariano Rajoy a día de hoy siga gobernando. Pues yo digo que tenemos que votar sí, un sí por la esperanza, un sí por el cambio, un sí por una justicia mejor, un sí por la igualdad, un sí que es votar PSOE. Porque solo Pedro Sánchez y el Partido Socialista garantizan ese cambio en las políticas y esa España diferente que venimos reclamando en los últimos años. Y es lo que estamos haciendo los socialistas aquí en Álava, por ejemplo, y lo estamos demostrando con Cristina, por ejemplo, en la Diputación de Álava, donde estamos dando un giro social a las políticas de este territorio, luchando contra las desigualdades. Y como vamos a hacer a partir de hoy también con Pello en el Ayuntamiento de Vitoria, asumiendo una responsabilidad en el gobierno local, porque nos hemos encontrado con que el Partido Nacionalista Vasco era incapaz de gestionar el ayuntamiento y nosotros, nuestro compromiso es con los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, compromiso por llevar adelante políticas que hagan de esta ciudad lo que se merece ser. Y sin embargo, algunos nos han tachado de radicales precisamente por hacer ese acuerdo. Y yo digo que lo radical es dejar desatendida a la ciudadanía de Vitoria. Yo digo que lo radical es despreocuparte de las instituciones, mientras la gente lo pasa mal, mientras algunos de tus vecinos aquí en Vitoria no llegan a final de mes o tienen que elegir entre comer o encender la calefacción. Y yo digo que lo radical es precisamente anteponer los intereses de tu partido a los intereses de la ciudadanía. Pero hay otra forma de estar en política y es la forma en la que estamos los socialistas, siempre buscando el acuerdo en beneficio de los ciudadanos. Es lo que hemos hecho en Vitoria. Y es lo que estamos haciendo también en Euskadi. Y es también lo que pedimos que hagan el resto de fuerzas políticas para que Pedro Sánchez sea presidente y realmente podamos abrir un nuevo tiempo en España. Esaten digute, erradikala hiritarren arazoi kasurik ez egitea dela. Erradikala gizartearen beharrei bizkarra ematea da. Erradikala zure alderdiaren interesak jendearen interesen aurretik jartzea da. Politika egiteko beste forma bat dago. Eta gobernurekin komprometituz, erantzukizunak hartuz, hori da sozialiston forma politika egiteko. Eta hau da sozialistok hemen Gasteizen ari garena egiten, eta hau da beste alderdiei eskatzen duguna ere bai. Ez dugu behar ezezko botorik, behar duguna da bozkatzea baiezkoa, bai aldaketaren alde, bai Pedro Sánchezen alde eta bai sozialisten alde. Como decía, hay muchas razones para votar que sí. En Álava y en Euskadi hay multitud de razones por las que votar sí al cambio, sí a un gobierno de progreso para la mayoría de la ciudadanía, que luche contra las desigualdades, un cambio en el fondo y en las formas, acabar con la arrogancia de los últimos años y la intransigencia, y un sí al empleo de calidad, a la lucha contra la corrupción y a algo que se tiene que hacer,
que es la dación de cuentas por parte de la política, y a un cambio sensato y creíble, que solo los socialistas podemos encarnar. Por lo tanto, hay razones para votar que sí a Pedro Sánchez, sí al Partido Socialista, porque somos los únicos que podemos garantizar ese cambio en las políticas, ese cambio que necesita España, y construir entre todos esa España diferente, en la que todos podamos desarrollar una vida digna, con salarios dignos y oportunidades iguales. Así que os dejo con Antonio, y muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días, Egunon. Buenos días a todos y a todas. Campaña electoral, otra vez los políticos en la calle. Vamos a ver si soy capaz de no criticar a nadie y de hablar de los problemas de los ciudadanos, que es lo que muchas veces se nos pide y seguramente con razón. Solo diré que han sido 4 meses muy duros, han sido 4 meses muy difíciles, pero para mí son pasado. Para mí los 4 meses en los que hemos intentado que hubiese un cambio en España son pasado, y lo que quiero es pensar en los 4 próximos años. Y por eso estoy muy agradecido a Idoia, a Cristina, a Pello por la invitación a compartir esta jornada de trabajo para hablar precisamente de los problemas de los ciudadanos, que es lo que Javier Lasarte va a intentar arreglar cuando llegue al Congreso de los Diputados en Madrid a partir del próximo día 26. De eso es de lo que vamos a hablar. Para mí hoy hay 3 temas importantes, 3 temas que en estos días se han puesto de manifiesto que tienen mucha importancia. El primero es el empleo, 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 empleo. El segundo es la pobreza y el tercero son las pensiones. Y son 3 temas que afectan, más allá de los pactos, más allá de con quién pacto, con quién no pacto, si quiero la vicepresidencia, si quiero el CNI. Todas esas cosas no arreglan los problemas de los ciudadanos. Lo que arreglan es saber qué vamos a hacer con el empleo. ¿Qué propuesta tenemos los socialistas para que haya un empleo digno, un empleo justo, para que las familias puedan llegar a fin de mes, para que no sigamos creando un empleo que lo que está creando es una nueva categoría de trabajadores, que son los trabajadores pobres, son los que ni tan siquiera llegan a mediados de mes? Ayer salió un informe sobre la pobreza en España, y es un informe que dice cosas muy graves, y dice que la pobreza en este país se está enquistando. Dice que hay muchas familias, casi un 15% de las familias, que no pueden hacer frente a los gastos imprevistos, que hay muchas familias que no pueden salir ni tan siquiera una semana al año de vacaciones, que hay muchas familias que llevan mucho tiempo sin poder calentar adecuadamente su vivienda porque no tienen dinero para calefacción. Eso es lo que nos está diciendo ese informe. Nos está diciendo que hay muchas familias que no pueden comer cada 2 o 3 días carne o pescado porque se lo impide lo que ganan o la ayuda que tienen. Esa es la situación que existe en España. En este país hay mucha gente que lo está pasando mal. Y esto, durante los 4 años de Mariano Rajoy al frente de la presidencia del Gobierno, se ha agravado. Esos son los problemas de la ciudadanía. Los problemas de la ciudadanía no están ni en Venezuela ni en Panamá, están en España, están aquí, están ahora, están en familias que no pueden llegar a fin de mes, en familias que no pueden calentar su casa, en familias que no pueden hacer frente a los gastos imprevistos, ya sea una reparación del coche o ya sea una reparación en la casa o cualquier otro gasto que no tuviesen previsto. Esos son los problemas, esos son a los problemas a los que queremos enfrentarnos los socialistas. Ya podíamos tener un ingreso mínimo vital para 700.000 familias si tuviésemos un presidente socialista, un presidente progresista al frente del Gobierno de España. Pero no ha sido posible. Bueno, pues a partir del día 26 hagamos posible eso. Hagamos posible tener un ingreso mínimo vital para que todas esas familias que lo están pasando mal, que no tienen ningún tipo de ingreso, puedan tener ese ingreso que les permita llevar una vida digna, simplemente llevar una vida digna, poder calentar sus casas, poder hacer frente a los gastos más vitales, a esos gastos que son absolutamente necesarios. Hablemos también de empleo, porque no nos engañemos, el desempleo sigue siendo el principal problema que tiene este país. Sigue siendo un problema muy grave porque hay muchas personas mayores de 45 años que ya se han descolgado del mundo del trabajo. Hay muchos mayores de 45 años que llevan mucho tiempo sin trabajar, y eso es terrible porque sales de la rueda y no vuelves a entrar en la rueda. Pero también hay muchos jóvenes de menos de 30 años que ni tan siquiera han entrado en la rueda del trabajo. Tenemos 1.300.000 jóvenes más, menores de 30 años, más que al principio del año 2012, que están sin trabajar. Muchos se han ido de España, se han ido demasiados de España, y se han ido los mejores, se han ido con máster, se han ido sabiendo idiomas, y estos no se iban como se han ido sus abuelos o sus padres, con una maletita de cartón atada con cuerdas, ¿verdad?
estos se iban con todos esos conocimientos. Bueno, pues queremos que esos regresen, pero que los que estén aquí, los que están aquí, que tengan una oportunidad. Por eso hemos propuesto que haya una oportunidad para 700.000 jóvenes. Y hemos propuesto también bonificar a las empresas, que las empresas reciban una ayuda para que puedan contratar a los trabajadores. Eso nos va a costar 1.300 millones de euros, pero estamos dispuestos a poner esos 1.300 millones de euros para que los mayores de 45 años puedan volver al mundo del trabajo, porque no nos engañemos, ese es el gran problema que tienen muchas familias con parados de larga duración, que además son mayores de 45 años, que son jóvenes para la vida, pero viejos para el mundo del trabajo, y no podemos permitir que esas personas sean viejas para el mundo del trabajo. Por lo tanto, vamos a hacer mucho hincapié en todas nuestras propuestas laborales. Nosotros no les decimos a los ciudadanos que vamos a bajar los impuestos, porque sabéis una cosa, no se puede decir, como dice Rajoy, que va a bajar los impuestos cuando hay tantas necesidades en este país. Lo que hay que hacer es subir los impuestos a las grandes fortunas, como proponemos nosotros, a las grandes fortunas, no a las clases medias ni a los trabajadores que ya están suficientemente achicharrados. Por eso, cuando Rajoy dice aquí que va a bajar los impuestos y en Bruselas que va a subirlos, está engañándonos a unos y a otros. Nosotros no decimos eso. Decimos que es necesario una reforma en profundidad del sistema fiscal para que paguen más los que más tienen y sobre todo para que paguen todos, para que no se lleven sus patrimonios a paraísos fiscales, a Panamá, a Suiza, como estamos viendo que han hecho, para que podamos señalar los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos que sí cumplimos con nuestros compromisos fiscales, para que podamos señalar a los que defraudan, los podamos señalar con el dedo y nos podamos sentir orgullosos de decir que efectivamente Hacienda somos todos. Por lo tanto, una gran reforma fiscal para que haya más medios para atender a todas las necesidades de los trabajadores y a ese mundo del trabajo. Y en tercer lugar, pensiones. Mirad, en ese estudio que decía al principio sobre pobreza, lo que se dice es que la pobreza ha subido en los mayores de 65 años. Y claro, tú dices, yo muchas veces pregunto, ¿cuánto le ha subido la pensión a muchas personas, a muchos mayores de 65 años? Pregunto y me dicen, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Es decir, la pensión en los últimos años ha perdido poder adquisitivo. Pero es que además el gobierno, el actual gobierno, se ha gastado una parte importante de la hucha de las pensiones. Está poniendo en riesgo no solamente las pensiones actuales, sino las del futuro. Y yo me echo a temblar cuando escucho a algunos, queremos reformar las pensiones, queremos reformar las pensiones, no es recortar las pensiones, es asegurar las pensiones y devolver a las pensiones la dignidad y el poder adquisitivo que se merecen. Por eso queremos hablar de pensiones, aunque al señor Rajoy no le guste. ¿Sabéis por qué muchos pensionistas, según ese informe, han engrosado eso que llamamos la pobreza o el umbral de la pobreza? Pues porque sois muchos los pensionistas que durante estos años habéis sido el auténtico colchón de solidaridad de las familias, porque han sido muchos los hijos y los nietos que han vuelto a casa de los abuelos a comer, a cenar o a que les ayuden a pagar la hipoteca. Por eso es absolutamente fundamental que garanticemos las pensiones y que demos unas pensiones justas, en justa compensación por lo que han trabajado las personas mayores en este país. Por lo tanto, de lo que queremos hablar los socialistas no es de todas esas cosas metapolíticas que le interesan a algunos políticos. No, nosotros queremos hablar de pensiones, queremos hablar de un empleo digno, queremos hablar de devolver derechos a los trabajadores que están ahí, porque la reforma laboral de Rajoy le recortó derechos, le recortó la negociación colectiva y bajó los salarios unilateralmente. Por eso hay muchos trabajadores que no llegan a fin de mes porque se les devaluaron los salarios para poder competir fuera a base de bajar salarios y de recortar derechos. De eso queremos hablar, de los problemas de los ciudadanos. El próximo día 26 podemos hacer frente a esos problemas de los ciudadanos. Pero sabéis una cosa, no busquéis intermediarios para hacer frente a esos problemas de los ciudadanos. Voy a terminar con lo que contó el otro día Pedro Sánchez en Madrid. Pedro decía que el día de las elecciones, el 20 de diciembre pasado, cuando salía del colegio electoral se encontró con un matrimonio y ella le dijo, Pedro, te acabo de votar. Y él, el marido, le dijo, yo no, yo he votado a unos que te van a hacer a ti presidente. Bueno, pues resulta que esos a los que había votado que iban a hacer presidente a Pedro, le dijeron a Pedro que no. Y ayer salía una entrevista del marido de esta señora, en el periódico, en la que decía que ahora sí le iba a votar, porque se había dado cuenta que para que hubiese un cambio y para que pudiésemos hacer frente a eso, que son los problemas reales, a las pensiones, a la pobreza, al mundo del trabajo, a la devolución de derechos a los trabajadores,
no venían bien los intermediarios. Por eso el día 26 tenemos la oportunidad de no buscar intermediarios y apostar directamente por el cambio votando al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Socialista de Euskadi y aquí, en Álava, en Vitoria, a Javier Lasarte. Muchas gracias.